está mi abrazo, ¿eh? ¿Verdad? María Camacho. Oh, mira, mira. Chilca, Cañito. Vamos, chicos, uno, dos, tres. La directora, la jefa del PRONIF, nuestro ministro de Educación, el que está visitando las escuelas del país para ver de que ningún niño se quede en la calle, que ningún niño se quede sin estudiar. ¿Cierto? Así como ustedes, también hay muchísimos niños que están en la costa, en toda la costa, en la sierra y en la selva, y nosotros como autoridades tenemos que velar que nuestros hijos, los hijos de sus vecinos, sus compañeritos, todos tenemos que ir a las instituciones educativas. Los profesores, las profesoras, ya estamos listos para esperar a los niños, pero también hoy venimos a entregar estas aulas, esta infraestructura, estas casas nuevas, pero también necesitamos cuidarla, ¿verdad? ¿Sí? Porque así como venimos de nuestro domicilio, de nuestra casa, esta es la casa grande, la casa de todos, ¿no es cierto? Y si la casa es de todos, entre todos la tenemos que cuidar. ¡Vive el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias. A ver, un aplauso para su profesor. Ahora, un aplauso para todos los niños del país. Sí, yo creo que en el marco de la educación del país hay que cerrar filas todos, ¿no? Y por cerrar la brecha de la educación peruana, que son demandas históricas, queremos ver a los niños así, que se sientan cómodos, que estén en una infraestructura que garantice su comodidad, que garantice también el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los niños, aparte que están en el aula cómodamente, también se sientan cómodos en el barrio, vengan de sus familias seguras, que se les garantice su alimentación también en la misma institución educativa y de igual manera que tengan su mobiliario, ¿no? Esos equipos que cuesta un presupuesto, no es fácil destinar el presupuesto a las comunidades, pero creemos importante que tanto los niños, los maestros, las autoridades que otorgan a los niños una herramienta importante para facilitar el aprendizaje, también lo cuidemos entre todos, ¿no? Es una, por ejemplo, esta infraestructura educativa que cuesta algo más de 9 millones de soles, viene con su pupitre, implementada ya sus aulas, su equipo, y esperamos también de que así en el interior del país, que estos niños que están acá cómodamente, los niños que están en el último rincón del país tienen los mismos derechos, que tienen que tener las mismas oportunidades. Que nuestros hijos inviertan el tiempo estudiando, vamos a dar no solamente las tablets, sino también libros importantes para que ellos ocupen su tiempo en cosas valiosas, en cosas importantes. Que terminen la secundaria y aspiren a hacer mucho más que nosotros. Yo soy maestro y quisiera que mis hijos sean más que un maestro, más que un ingeniero, sean personas notables y también que cultivemos los valores siempre, ¿no es cierto? Cada uno venimos de una familia, igual también que como los maestros, pero hoy necesitamos ser una gran familia. Y para ser una gran familia, entre todos tenemos que aprovechar el tiempo, que la educación sea la importante. Yo soy maestro, ahora convertido en un presidente, y vamos a destinar todos los centavos que sean necesarios para que los niños se sientan cómodos en las escuelas. Y eso vamos a seguir luchando. Muchas gracias. Innovación, pues aquí. Sí.
Señor Ministro de Educación, señora Alcaldesa de Pucusana, estimada directora, señorita de responsable de PRONIET, queridos niños, queridas niñas, estimado padre de familia, queridos compañeros, maestros y maestras, señoras y señores, muy buenas tardes. Un honor estar en esta institución educativa. Más que como maestro, y más que presidente, me siento mejor como maestro, porque estar al lado de los niños es una deuda que tenemos los maestros, que tenemos los directores, y mucho más como autoridad también. Señora alcaldesa, permítame en primera instancia decirle de que ahora mismo vamos a fijar la fecha para que usted me visite a Palacio para ver el resto de instituciones educativas de su distrito. Yo quisiera agradecer al pueblo peruano por comprender hoy en día de que la gran necesidad que tenemos las autoridades en conjunto es que tenemos que unirnos. De la autoridad más pequeña, el pueblo más pequeño, así como lo han dicho el día de hoy, algunos alcaldes de los centros poblados, en el centro de convenciones, también han sentido nuestros ministros, los gobernadores regionales, que hay que sumarnos en esta travesía. Empieza la marcha por la educación del país, vamos a hacer este recorrido, esta cruzada por el retorno a la presencialidad. Pero el retorno a la presencialidad con ambientes como esto, que muchas instituciones tienen la suerte ya de tenerla. Pero hay muchas instituciones también, miles de instituciones, que hay un déficit de infraestructura educativa. ¿Cómo quisiera llevarlo a los niños de esta institución educativa, la 1061, a recorrer el interior del país, a visitar algunos lugares de la selva que no tienen esta suerte? Están bajo unas chapajas, bajo un techo, que también el calor es abrumador y que eso es necesario entenderla. En la mañana de hoy estuvimos en Ventanilla colocando una primera piedra de una institución educativa que las autoridades lo han visto no solamente con buenos ojos, sino también asumiendo un compromiso. Y estoy seguro que de lo que estamos haciendo hoy, reuniéndonos con los alcaldes, poniendo la primera piedra, haciendo una infraestructura, entregándole 30 millones a esta institución educativa, hoy inaugurando esta institución, mañana en los medios de comunicación aparecen otras cosas. Las planas van a aparecer con otras cosas. Pero aquellos medios de comunicación que sí le ponen el pecho por el país, gente que siempre saben cómo es la realidad del país, estoy seguro que nos van a preocupar mañana diciendo, así como ha estado en Pucusana también, señor presidente, vaya a ver tal institución educativa. Yo iré inmediatamente, iré con ellos, iré al llamado que nos hacen cada uno de las instituciones. Yo quisiera agradecer la visita que ha tenido a bien el día de hoy a Palacio de Gobierno el señor Hernando de Soto. Hemos estado conversando unas horas y qué bien que en ese marco ya hoy en día nos estemos quitando ese fantasma de que Pedro Castillo llegó al gobierno para instalar o convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para instalar un modelo chavista, un modelo comunista, y la rechazo rotundamente y nos hayamos entendido, ¿no? Hemos venido acá a hacer los cambios que el país necesita, a hacer las reformas de abajo hacia arriba. Hemos venido a atender a los niños que tengan una infraestructura educativa, que tengan alimentación, que tengan educación, que nuestros padres de familia entiendan muy bien de que sus hijos tienen que tener una escuela segura, una alimentación segura, y no solamente en inicial, no solamente en primaria, y no solamente en secundaria. Vamos a trabajar para que nuestros hijos ingresen libremente a las universidades también. Y por eso reitero
que este país que hemos encontrado, sus instituciones educativas colapsadas, y para recuperar y para tener una buena infraestructura de este modelo, de acá, de esta institución educativa, cuyo apellido es Carrillo, el mismo apellido que lleva a su alcaldesa, ¿verdad? Para él le decía, la institución educativa es familia de la alcaldesa. Entonces, con mucho cariño también, las cosas que se asimilan, pero también, imagínense, 111 mil millones de soles que debe el Estado a la educación peruana. Miles de millones de soles que debería invertirse hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y saben cuánto al año se lleva la corrupción? 22 mil millones de soles. Imagínense si eso se hubiese ahorrado y se hubiese declarado en emergencia la infraestructura educativa. Todos los niños, así como los niños de Pucusana, los niños de Puña, los niños de Tumbe, de Tacna, del Oriente, en el último rincón del país tuvieran una infraestructura así. Pero queridos niños, así como tienen una buena infraestructura, los maestros sabemos muy bien de que ustedes son nuestros hijos. Y los padres también tenemos que entender de que los maestros tenemos que volver a revalorar, que así como nos han hecho durante estos tiempos desvalorar la carrera docente, hoy hay un gobierno para devolverle el valor académico profesional a los maestros para que vuelvan a ser los segundos padres de la patria, para que vuelvan a ser los segundos padres de la sociedad. Y en ese marco, sabemos los maestros que cuando hay una puerta abierta a una infraestructura educativa, esta institución educativa es de la comunidad. Las entregamos a todos y cada uno de ustedes y ningún niño debe ser discriminado. Nadie debe ser discriminado. Y si un niño viene en silla de ruedas, es un niño más, un hijo más de nosotros. Y si viene un negrito, viene un blanquito, un gordito, un flaquito, un rico, un pobre, todos somos una sola familia. Y eso la tiene que entender la clase política también. Que cuando subimos por mandato del país, así sea del último cerro, así el del último rincón y asume por mandato del país, la tenemos que respetar. Y en ese marco creemos importante dejar esta infraestructura para que no solamente nos acobije dentro de sus aulas, sino que tenemos la responsabilidad de cuidarla también. Cuidemos su infraestructura porque también esto le cuesta sacrificio a los gestores que para solicitar que se haga institución no ha venido del cielo. Hemos tenido que llevar, me imagino, muchas reuniones, como lo hacemos siempre, los directores, pasa ese director, viene el otro, otra comisión, organizar a los padres de familia, hacer una colaboración para irnos a veces a tocar puertas a que se apruebe un expediente. Reitero, vamos a ir con nuestra alcaldesa para ver no solamente el tema de la infraestructura educativa de su distrito, sino también para ver el tema más emergente. No pueden haber pueblos en el Perú que estén cogiendo un cartel las comisiones y pidiendo a su alcalde, pidiendo presupuesto para darle agua a los pueblos. Todos los pueblos deben tener este elemental servicio en todo el país y eso hay que implementarla. Pero también necesitamos de que ustedes como padres de familia y como maestros hay que entender que todo no se hace a la vez. Tiene un proceso, tiene su tiempo. Insto nuevamente a nuestro ministro de Educación para que, así como el día de hoy hemos estado recorriendo, mañana desde temprano vamos a estar recorriendo no solamente para inaugurar, sino también para conocer in situ las instituciones educativas que faltan, atención inmediata. El día martes, el 8 de marzo, va a estar nuestro gabinete en el Congreso de la República, en horas de la tarde. Y el día miércoles vamos a ordenar de que nuestros ministros salgan a todo el país, los ministros salgan a las regiones a verificar cómo están las instituciones y qué instituciones les falta agua y los servicios más importantes que tiene, que tiene nuestras comunidades. En eso estamos, eso es el trabajo que nos ha encargado este país. Fuerza y adelante. ¡Viva la institución educativa 60-61! ¡Viva Pucusana! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.